Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más. Pues el día de hoy pues estamos acá, ¿verdad? Ya en lo que es en Nueva Concepción, venimos a hacer unas compras en escondidas de Isa, ¿verdad? Ya que pues, Él anda con nosotros. ajá, pues andamos acá en la zapatería, ¿verdad? En donde siempre hemos venido. Ahí Jenny nos va a explicar por qué, ¿verdad? Sí, es que como yo hace unos días quería pues hacerle un detalle a Isa, y ya que pues hoy es el día del padre y pues él ya lo es, entonces yo le quiero regalar un regalo, ¿va? De todo corazón y con cariño y con mucho amor. Y le quiero regalar un par de zapatos, porque yo he visto que a él le gustan mucho los zapatos también. Tenerlos coleccionados. Y entonces pues le quiero hacer ese detalle. Oh. Y yo sé que le va a encantar mucho porque sí. Yo me he dado cuenta ahorita. Y estamos viendo a ver qué estilo vamos a llevar, ya que a él lo dejamos entretenido allá. Perdido lo dejamos. Ah, sí. Ya está, va a preguntar. Sí, ¿dónde están? Están. Porque él no le gusta andar sin nosotros. Ajá. Y de él no le gusta que yo salga así solita. Sí, pero exacto. Aquí andamos con dos. Sí, exacto. Vaya, pues entonces. Allá hay varios estilos, miren, ¿eh? Qué bonito. Sí, son bien bonitos. Pero es que él es bien papu. Y el amarillo casi no se pone él tanto. O eso sea. No tiene. Ajá, no tiene. Pero como lleva blanco, ahí he visto que a él como le gusta. El blanco le gusta a él también. Y ajá, tiene. Yo, vamos a ver, solo un zapato todo a mí blanco me tengo. Gustan los blancos. Son bien bonitos, pero se manchan luego. Es lo que tiene. Yo solo yo un par blanco tengo así de estilo, puro blanco. Estilo me gusta también. Pero a ver si mire. Hay este es bajito, mire. Es 38 y mire, bien largo se ve. Bien grande. Ajá. Mira, y es no. Que eres número 40. 40, ya se imagina el 40 de este. Mire, este está bien bonito, es bien bajito usted. Sí, está bajito. Sí, no lo había visto. Y también de esos se ponen también bajos. Ajá. Ya le he visto. Los Timberland. Ajá. Yo le quiero comprar uno, pero de esos no hay. Eso no está teniendo. De este tiene uno él también, creo. ¿De cuál? Ajá. ¿Verdad que sí? Mira, de este blanquito. Ay, qué bonito. ¿Y este en número 40? También hay. ¿Quiere ver? 41. Mira que. Yo le miro bonito estilo a este. Sí, va. ¿Sabes por qué me gustan? Porque son chatillos de aquí. Ajá, eso andaba viendo yo también. A mí así me gustan los zapatos. Ese es puntudo, mire. Y este es puntudo. Mira. Sí, es chatillo. ¿Y el 41 usted? 41, bien ahorita. Yo lo miro, es que yo lo miro. Es que dices bien puntudo. Él calculando. Yo, por ejemplo, así como para hoy, yo ya tanteo. Ajá. Aunque no sé tu nombre, pero tanteo. Yo sé que esto no le va a quedar. Mi pie es grande también. El suyo es bien grande. Ajá. También. Solo que todos chucos están esos zapatos porque mucho lodo. Mucho lodo. Ajá. Y tenemos que andar con cuidadito. Ah, sí. Pior, esos zapatos rápidos en sus. Sí, vaya, pues aquí hay de mujer también. Miren. Este es bonito para una mujer. ¿Esto es? Está bonito. Miren, ve, hay rosado. Usted no tiene zapatos rosados, va. Lo que pasa es que yo ahorita no estoy usando mis tenis porque casi solo vestidos. Vaya, ahí está. Yo quería un zapato en color azul, pero no hay. Ajá, no hay. O sea, que sea algo el estilo así, ¿eh? Algo así, ¿eh? Pero este es celeste. Nos andan buscando. Ya mero, y este. De una vez, para empacarlo, yo veo para que no se dé cuenta. Ese le va a llevar. Ajá. Ese. Ah, pero este es muy chiquito. En 40. A mí me gusta la vuelta, ¿verdad? Vaya. ¿Qué número es ese? Este es 40. ¿Qué número es ese? 41 le va a llevar, dice. Sí, vale, pues aquí hay más zapatos, miren amigos.
Está bien bonito todo por acá, ¿verdad? De esos también tiene un par, él creo. Estos son bien bonitos también. Este de pana. Hay bonitos diseños. Diseños, va, estilos. De zapato. Así, este estaba buscando usted también, va. Ajá. Mire este. Pero ese es número 38. Ese está bonito. No hay en grande. No hay en grande. No hay en grande. No. Es que a mí me gustaron esos. ¿Verdad que sí está bien bonito? Ajá. No lo había visto bien. Pero solo en 38, ¿eh? Ah. Sí, y hay de otro para el... En 38 puede aquí. Sí. Pero no sé, no, hay algo que no me gusta. Esto, ¿eh? Ajá. Que fuera todo liso. Mejor uh-huh. Lo voy a agarrar. Vaya. Sí, exacto. Que hay más estilos, mira. Hay variedades acá, ¿verdad? Acá es donde siempre hemos venido a comprar. Es una tienda de zapatos confiable, ¿verdad? Aquí uno lo que pida, pues, eso le dan. ¿Ah? ¿Dejan trabajo? Sí. O sea, ¿dónde debe estar? Ajá. Saber qué estará haciendo él también, allá se quedó comprando. Don Elía, le dije yo. Es que nos venimos con... Es que él se va a emocionar mucho. Ah, para no. Sí, eso estaría bueno para más tarde. Ajá, para que se lo lleve puesto, le quiero comprar su playerita blanca también. No, o sea, entregar más tarde. Ah, ajá. Ajá. Yo. Bien, sí, yo lo vi. ¿Cómo me gusta? Sí, es de palo. Es de palo aquí, mire. No, no es de palo. Sí, es de madera. O sea, es la fil, el diseño. Pues. El diseño, pero sí. Pero está ese bien, es bonito. Puro de eso también. Ay, no me gusta. Yo lo vi ahí ancho. Bien. Pero eso se cansan así como ustedes. ¿Cuál? Porque usaba falda. Ah. Y así usaba. No le digo yo a mi mamá, pues, ese zapato está bueno para que se lo lleve. Le digo yo a mi mamá, ese zapato está bueno para que se lo lleve, para que combinar con el vestido, le digo yo. Ah, no. Ese sí. Vale. Ah, sí. Qué sueño me dio. Por el aire. Vaya, pues ahí está. Y pues ahí se le estará haciendo la entrega a lo que es Isaías, ¿verdad? Ya que pues hoy es el Día del Padre. Día del Padre. Ajá. Que ya junto con su esposa, ¿verdad? Y ya próximamente el otro año va a celebrar el Día del Padre, pero ya con el hijo. Con el hijo, le digo yo. Ajá, con el bebé, ¿verdad? Ya va a estar con ustedes, ¿ya? Hoy en la mañana, cuando nos despertamos, pues, le di un abrazo, le digo que feliz Día del Padre. Pues yo todavía no soy papá, me siento y ya eres papá. Ah, sí. Embarazada. Ah, sí, ya. Y pues. Nos levantamos, nos sentamos ahí y empezamos a platicar. Y todo así, bien bonito. Sí. Ha empezado un montón. Ya, él ya es papá, dijo. Ya viene en camino, dijo. Ya viene en camino el bebé, pues ya es padre. ¿Seis? ¿Cinco no? No. Yo sé. Pero nada más chiquito que tiene. Mire, este es seis. Y me cacharon unos cinco. Pero igual tamaño este, el cinco y el seis. Esos están bonitos, mire. Ah, para la norma. Uh-huh. ¿Le gustan a usted? No, a mí no me gustan. ¿A ella? Uh-huh. Yo a ella. Mándele foto. A mí no me gusta. No le gusta. No le gusta. Yo tengo de fotos. Sé que ella dice que mucho olor viento para España. Ah, porque no sabe caminar. No. Eso se tiene que ver la forma de cómo camina. Yo cuando lo miro ya que carga, pues bien bonito. Sí, son lucibles. Mira. Qué chulo. A usted le quedan bonitos también. Sí, verdad. Y son bajitos, mira, ¿eh? Ajá. Con sus trajes. Yo así le digo que sí, por ejemplo, que así lo que no se pudo antes, y si se puede ahora. Pero yo quiero comprarme mi tacón, así ves, para ir a la fiesta. Lo que pasa es que así como ella, que ella nunca se ha puesto, da miedo. Sí, sí, antes sí, se ponía, pero se ponía. Sí, yo sé. Antes sí puede. Ajá.
Pero como lo que pasa es que soy más gorda, ahora sabes si voy a levantar en clase. Bien. Tan bonito, ¿no? Ya me enamoré. Pero no. Qué bonito. Ahí vienen los. Ahí vienen los zapatos ya. Voy a dar una puntadita. Ahora ya no como novios. Como esposos. Como hace una canción, como cuando éramos. Vaya, entonces se le va a llevar el zapato, amigos, así que esperen el video, ¿verdad? Cuando se le estará haciendo la entrega y nosotros porque no vamos a ir. En otro lugar, ajá, nos despedimos, hasta la próxima. Adiós.